Zombie Apocalypse. Y bueno, por hacerlo una vez más en su canal Gaming Colombia, aprovecho para enviarle un saludo al Yopuka, que creo que se llama Cabullo, que pues nos encontramos ese día y hace poco pues se hizo suscriptor del canal y aprovecho para agradecerle por la suscripción. Ustedes saben que cada persona que se suscriba cuenta al canal. En esta ocasión, pues me disculpan, tengo una gripa, hija de su puta madre, y pues por eso tengo la voz como un poco extraña. Vamos a empezar por acá pegándole un poquito al anciano, porque al viejo, porque esos desgraciados normalmente llevan coa. Entonces pues vamos a prevenir antes que lamentar. Es el turno de el Celor, que va a estar por ahí dando CPA y cargándose para tirarse en la siguiente con toda. Hay un poquito de desnivel a nuestro favor, eso es cierto. Yopuka es 190 y todos nosotros creo que somos 200, o el SRAM 199, no recuerdo. El Yopuka sé que es 190 y me va a pegar por acá desde lejos un poquito. Les estaba diciendo que está un poco parejo porque, sí, nuestro SRAM es 199 tal vez, no sé. Entonces pues no es 200, y ustedes saben que eso puede afectar bastante en el rendimiento de un coliseo por las resistencias y los daños que puede llegar a dar el set. Entonces pues le vamos a dar algo de alcance y vamos a intentar molestar lo máximo posible al otro equipo. Esa inmovilizadora es excelente. Algo que me gusta a mí es que la inmovilizadora quita PM con 2 SRAM, o sea, los 2 SRAM acumulan esa ventaja de estar en ese estado. Si usted tiene un SRAM, ¿cierto?, y le pone esa vaina y pone con otro SRAM, ambas trampas van a retirar PM y ambas van a quedar. ¿Qué intenté yo hacer acá? Curarme un poco. Quería poner pesado, pero era imposible poner pesado porque la dispersión y los PM que tenía no me alcanzaba. Obviamente iban a venir a reventarme a mí el Celor, porque lo único que saben hacer es saltar y devolverse. Yo intenté curarme lo máximo posible, aún tenemos 2000 de vitalidad, y el Yopuka que se va a tirar a full para llegar a reventar. Va a pegar más o menos unos 1200 por 2, pegó 2400 gracias al daño que llegan a tener esas espadas del Yopuka. El Yopuka del otro equipo que va a venir a darme full no me va a matar por nada, simplemente porque el daño de colisión no me lo pudo hacer, pues gracias obviamente a la forma en la que actúa el último bastión. Es el turno de nuestro SRAM, que pega durísimo. Vea esa vaina, 700, 400 y nuevamente 700. Se pega duro, sí, pero lo deja ya en las últimas. El Anotrop del otro equipo, que también está ya bastante tocado, me va a pegar bastante, pero pues mayor cosa no va a ser. Listo, todavía tenemos la posibilidad de que nuestro SRAM se ponga invisible, y el Celor pues no está demasiado cerca como para que sea una preocupación. En esta ocasión estaba probando un set como híbrido, por así decirlo, ¿cierto? Fuerza, agilidad, pero no sé, siento que sigue faltándole daño, sigo que no renta todavía. No sé si es por culpa del hielo, si todo ha sido culpa mía todo el tiempo, pero sí le hace falta vainas. Le estábamos preguntando al Yopuka si podía matar, yo le dije, obviamente, tiene 2 CPA, le sobran, ¿cierto? 8, con los 4 que se le van. Le señalo y le digo, ay, pana, por este lado se puede, se le pega 2 espaditas desde ahí y lo revienta fácilmente y se puede volver a esconder. Gracias a los daños que tiene, pues como 600 con cada vaina de esas lo remata fácilmente. Es el turno de nuestro RAM, que todavía se puede poner invisible, molestar bastante, evita esa esfera del Celor, excelente, todavía tiene invisibilidad para utilizarla, no la ha puesto, entonces tiene una ventaja táctica todavía sobre el enemigo. Viene la ira del Yopuka, tiene los 12 pa ahí listicos, plenos para hacerlo. Lo único que tiene que hacer es que pues el Celor tenía que quitar PA. Era lo único que tenía que hacer. Se lo llega, quita PA, evita la ira, pero el Chaffer que invoca a su compañero le arruina absolutamente la jugada. Ese Chaffer se paró ahí, salvó la patria, y el Celor lo que hace es en cierta forma acercarse, quedando pues bastante expuesto. No puede hacer nada más que dejarse pegar su irazo encima. Ya no tiene puesto absolutamente nada encima. El viejo tiene la mochila. La mejor opción sería darle obviamente al Celor, nuestro compañero, que por acá la ve muy bien. Y pues naturalmente lo único que le resta es sembrarle una ira del Yopuka sin daños. Ojito, 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 ojito. Le pegó 3200 sin daño. ¿Por qué? Porque no tenía daño puesto en este caso. ¿Qué va a hacer el SRAM? Llegar a poner unas trampitas ahí cerca para poder acumular algo de daño. Si de pronto las llegan a pisar, pues va a ser bastante bueno el daño que se van a hacer. El viejo, que obviamente va a intentar rematar a nuestro compañero, pero pues también la hace bien, ¿no? Prefiere dar toda la vuelta para venir aquí a molestar un poco. Desechiza, pero pues él tiene toda la vitalidad y ya lo dejaré bastante tocado. La embarra en que lo pone corrupto, le da corrupción, y eso evita que el Celor le pueda pegar. Miren esta mancada, el Celor que intenta pegarle a nuestro compañero, y yo que obviamente le digo buena crack, porque pues obviamente era muy 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 fácil de saber.
Un error por parte de la Nutrofa haber puesto corrupto a nuestro Yopuka, un error por parte del Celor no haberse dado cuenta de haberle intentado pegar, y obviamente esto lo único que va a hacer es que nos va a facilitar. Le estaba diciendo yo al Yopuka que se pusiera en otra posición, pero pues prefirió hacerse en este lado, ya rematando al Celor, quedaría simplemente por matar al viejito que está bastante, bastante tocado. Ya tiene menos de la... bueno, un poquito más de la mitad de la vida, tiene su mochilita puesta, pero ustedes acaban de ver los daños de ese Yopuka, lo placan obviamente, y eso le va a molestar bastante. Vuelve y se placa para buscar una línea de visión. Se va a curar un poco, pero obviamente por acumulación de daños va a ser muchísimo más fácil que lo maten aquí nuestros compañeros. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a desconectar porque ya se dieron cuenta del fracaso que ha sido este coliseo. Le va a dar un soplido dejándolo en una línea de visión perfecta para que el Ram también le pueda pegar. Le va a pegar para matar la mochila y lo va a dejar absolutamente placado. Es el turno de nuestro compañero de Ram, que ya lo único que le resta es darle y darle y darle hasta que se muera. Eso sería todo por este coliseo. Ya lo único que resta es que nuestro compañero Yopuka le dé 2-3 golpes para acabar con la vida de ese pequeño Anutrof. Un saludo, parcero, muchísimas gracias por todo. Y pues bueno, vamos a pasar entonces con el siguiente coliseo, que está un poco curioso. Creo que este va a ser el título del video, y es este pequeñísimo steamer que encontramos ahí, el Okra. Yo voy a empezar pegándole siempre a los Okras porque me caen mal. Mentiras, la verdad es que mientras yo esté con el Okra, siempre voy a ir por el Okra primero, ¿sí? A no ser que haya un Eni o una vaina así que ponga en dificultad. Todos somos 200 y mal no estoy acá. Ah, no, hay dos 200 y un 150, dos 200 y un 150. Está pareja la vaina. Por acá nos van a dar un poco de escudos y vamos a estar molestando bastante. ¿Qué fue lo curioso de este coliseo? Lo vi, creo que me lo encontré dos veces. A ese steamer que ven ustedes en la parte de abajo tiene 10 para 5 PM. Eso se ve montado hasta la madre porque tiene apariencias hasta por todo lado. Pero eso pinta casco de dragohuevo por todo lado, tiene como 1000 de resistencia todo, pero no es muy útil por los pa' que tiene. Honestamente yo creo que son los pa' que tiene, con 10 PA usted no renta para nada. Por acá lo van a alejar un poco de los compañeros, y el que es lo que va a buscar, pues es un personaje de soporte que no está dando soporte tampoco. Entonces va a ir por daños, va a ir por curas, va a ir por todo al mismo tiempo, y pues va a quedar bastante expuesto. Ya es el turno nuevamente de nuestro Okra y vamos a ver qué podemos hacer para molestarlo bastante. Yo voy a intentar acabar con esas curas lo antes posible, y esas cositas que nos ponen de escudo nos dan una ventaja para poder ir de frente e intentar pues avanzar sin ningún miedo. Ese venenito que de vez en cuando molesta bastante, ir fuerza ágil, creo yo que en este momento es bastante bueno, y poder acabar con ellos rápidamente es una de las opciones mejores. Vamos a acabar con las curas, vamos a dejar de una vez sin esa torreta puesta, matamos rápidamente y vamos a intentar pegarle nuevamente al steamer. ¿Por qué le vamos a pegar al steamer? Porque lo único que hace es dar soporte y es el que está más cerca a los tres. En cambio el Okra pues está en un lado donde no se le puede pegar tan fácil, y el Sram está armando carruseles por allá a un ladito. Ese carrusel puede llegar a ser peligroso si no lo arman muy bien, pero creo que estamos bastante bien repartidos por el mapa. Ya nuestro personaje aliado, que es el gato, gana algo de PA y le sale una ruleta de daños bastante, bastante buena. Si el steamer tuviera más PA tendría una movilidad muchísimo mejor, pero pues al estar con tan poco PA lo único que puede hacer es dejarse placar por el Dopeul y pues bastante poco más. Es muy incómodo jugar con un personaje con tan poco PA, pienso yo. A veces son buenos personajes como este, pero yo he visto, no sé, Anutrof y cosas así que tienen muchas cosas que gastan un PA que les facilitan eso, y se me pone en una posición en la que yo le puedo pegar prácticamente que con todo. Lo único que voy a hacer es poner esta baliza para evitar un poco los daños del Okra. Ya dejamos casi que en las últimas al steamer, el Okra que no está pues completo de vida tampoco. Yo estoy algo golpeado, pero todavía tenemos la posibilidad de llegar a pegar. El Okra que lo que decide entonces es ir a pegarle a su compañero y reventarlo de frente. Ya como sabemos que están ahí pegaditos, pues pegarle a los dos es una excelente opción. El compañero lo que hace obviamente pues es moverse por un lado, por el otro. Creo que se va a comer él mismo su propio carrusel. Y pues ya, nada más. Ah, no, le pegó a nuestro compañero, casi lo mata y todo, y le pega un llamillazo al Okra que le pegó a él, y ahora sí se come las trampas que había puesto por allá. Empezaron a pelear y pues ya después de haber peleado entre ellos, lo único que nos resta a nosotros es aprovechar el descuido, reventar rápidamente a Don muchas curas, muchas resistencias, pero poco daño. Rematarlos a todos, y el único que quedaría pendiente por darle una caricia es el Okra que está ahí. No sé, creo que las dagas son lo que me hace falta a mí, y cambiarle obviamente. No sé por qué no puse el abrojo, esta vaina de vez en cuando se enloquece. Es el turno de loca que va a llegar a reventar a nuestro compañero, pero pues ya todo está dicho. No sé si a ustedes les gustaría que hiciéramos de pronto, no una guía, sino sacar hielos, y que de pronto algunos nos pegáramos y hiciéramos toda la ronda en hielos. Ese me hace falta a mí y está bastante larga la misión. Pues bueno, parceros, me lo dejan en los comentarios, en sus me gustas, espero la reacción, y muchas gracias por ver Gaming Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión. Zombie apocalypse.